De hoy trajimos a Molly a, a que le hicieran ya su cesárea. Ya hoy van a nacer los cachorros, hoy 19 de febrero. Ya van a nacer. La acabamos de dejar ahorita ahí. Bueno, amigos, eh, ya nacieron. Me acaban de informar ahorita que ya nacieron. Fueron 8 cachorritos. Ya vamos directo por ellos. Ya vamos en camino. Como pueden ver. Vamos directo por los babies, ocho cachorritos, ocho hermosos hijos de Molly. Vamos a ver qué onda. Se respiraban y sacaban como burbujitas por la nariz. Uh -huh. sí, Mi mamá. Amigos, pues las cosas no resultaron como esperábamos. Resultó que si sí, nacieron ocho cachorros cuando llegué a la veterinaria me informaron que se había muerto una hembra, había dejado de respirar. Entonces esto fue lo que pasó. Me llevé a, a Molly en una transportadora con los siete cachorros que quedaban. Fueron seis machos y dos hembras. Durante el camino a, a mi casa, durante el transcurso de eso, cuando llegué a mi casa, por aproximadamente unos 20 minutos. Un perrito, un macho negro, empezó a respirar bastante, bastante lento. Y la verdad, eh, se me fue también, no lo pude eh, reanimar. Se dejó como de respirar. Ya no lo pude reanimar. Y murió. Entonces, para eso, para mi desgracia, a los 20 minutos todavía de eso, otra hembra le pasó lo mismito, dejó de respirar ignoro el dato de por qué haya sido pero dejaron de respirar esos dos cachorros, más la hembra que ya se había muerto, se habían muerto tres cachorros solamente quedaban cinco cachorritos. A las veinticuatro horas de hacerle la cesárea a Molly, eh, ella se queda en mi cama, ahorita la van a ver pero está al lado de mi cama. Se le abrió la cesárea, entonces tuvo un accidente porque se le abrió la cesárea. Rápido fui de emergencia a, con un amigo veterinario, la, la volvió a coser, la volvió a cerrar, le dio antibiótico, anestesia igual, se le fue momentáneamente la leche, me tocó amamantar a los cachorros eh, con biberón y todo para que se salvaran. Iban cinco, para, después de eso, como a, de, de que la cerraron de la cesárea, pues ella estaba anestesiada y todo de que perdón que la, que la cerraron porque se le abrió la cesárea ella estaba anestesiada y todo y se murió otro macho desgraciadamente solamente quedaron eh, cuatro cachorritos cuatro cachorritos todos machos se fueron las dos hembras y se fueron dos machos y quedaron solamente cuatro Ah, varias cosas amigos pero pues ni modo qué le vamos a hacer hay que echarle todas las ganas para cuidar a los eh, cuatro cachorros restantes y para cuidar por supuesto a Molly de que todo esté bien como verán aquí están sus babies aquí está Molly ya dormidita son tres machitos blancos con un poco de grisecito y algo negro algunos ese está bien dormido y este colorcito que es entre gris y cafecito el que está ahí los cuatro que me quedaron son machitos y pues hago todo lo posible para que eh, se me logren, para que no les pase nada. Aquí están súper calientitos, están en mi cuarto. Y aquí les tengo una toalla para que estén un poco más calientitos. Tampoco les pongo muchas cosas porque eh, luego se eh, mole los entierra entre, entre la ropa o toallas que le ponga. Y ya no los veo y se pueden ahogar. Aquí los cuido para que no los vaya a aplastar a ninguno más. Y me encargo de su alimentación y todo. Entonces, mira ese bebé, cómo está. Y así, ya quiere comer, ya quiere comer. Bueno, pues aquí está la molly. Recuperándose. Por supuesto. Por supuesto al lado, al lado mío para cuidarla las 24 horas está en una jaula porque no debe de tener muchos movimientos por porque tuvo dos intervenciones entonces no debe de tener tanto movimiento para que sane rápido la herida esto fue un blog casero caserón bien caserón de lo que pasó con los cachorros de Molly de la historia desgraciadamente pues fue eh, mucha mala suerte fue algo muy feo pero ya está pasando la situación mala y aquí están los, los cachorritos y espero que siga todo muy bien y ya no pase nada mal. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte aquí en el botoncito rojo para seguir viendo videos como este. Si te encantan los American Bully, los Pitbulls, te mantendré al tanto de lo que sigue pasando aquí con, con Molly y sus bebés. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Hasta la próxima.